El gobierno insiste en dialogar con los productores cocaleros en conflicto por ADEPCOCA. El objetivo es hallar una solución a este problema por el mercado de la hoja sagrada. Ya son 37 los casos positivos de viruela símica registrados en Bolivia. Las autoridades de salud reportan que todos están bajo control. El nuevo director técnico de la selección nacional ya está en suelo boliviano. Firmó contrato y fue presentado oficialmente. Gustavo Costas empezará a trabajar de inmediato con el reto más grande, Bolivia, al próximo Mundial. Hola y bienvenidos a BTV Noticias, edición digital. Soy Ariel Sánchez. Estos son los temas que debes conocer ahora. El gobierno insiste en el proceso de diálogo con los sectores cocaleros que son parte del conflicto por el cierre del mercado paralelo de la Asociación Departamental de Productores de Coca de Coca de La Paz en Villa El Carmen. El objetivo es dialogar para encontrar una solución. Las autoridades del gobierno señalan que ante el anuncio de nuevas movilizaciones, la prioridad será el orden público y la seguridad ciudadana. La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María René Castro Cusicanqui, informó que las personas que presentan contagios por la viruela símica podrían ser dadas de alta, ya que la enfermedad, al ser autolimitada, concurre por el momento sin peligro en los portadores. Afortunadamente, en nuestro país todos los pacientes han estado bastante estables. Estamos inclusive analizando a algunos pacientes que han sido los primeros. Se los pueda dar de alta porque ya están cumpliendo con la totalidad del curso de la enfermedad, ha explicado la autoridad. Por el momento, ninguno de los 33 pacientes diagnosticados como casos positivos de viruela símica fueron hospitalizados de gravedad, aunque es necesario que quienes presentan alguna enfermedad de base sigan el tratamiento bajo vigilancia médica. Se llama Gustavo Costas, el argentino, es el nuevo director técnico de la selección nacional, ya llegó a suelo boliviano, fue presentado este viernes, firmó su contrato con el más grande desafío. El más importante de mi carrera, ha señalado Gustavo Costas, a tiempo de dejar claro que viene a dejar todo su trabajo. Esas fueron las primeras palabras del argentino apenas se pisó territorio boliviano. El nuevo director técnico de la selección firmó su contrato para dirigir la Verde por 4 años. Costas llegó al aeropuerto de El Alto en medio de gran expectativa. Posteriormente fue presentado en el acto oficial en compañía del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. A su arribo, la prensa local, en medio de una maraña de micrófonos, hizo preguntas. El argentino se limitó a agradecer por el recibimiento, no respondió todas las consultas de los periodistas, pero dejó claro en el acto de presentación que el reto es trabajar en la mentalidad del jugador, cultivar los valores, sembrar actitud y apuntar a una clasificación al próximo Mundial como selección nacional. Estos son los temas que debes conocer ahora. Soy Ariel Sánchez, te agradezco mucho tu atención y te invito a seguirnos en nuestras redes sociales.